Entonces, ¿qué más, familia? Necesitamos una fe renovada y profunda en el Evangelio vivo, que es Jesucristo nuestro Señor. Vivamos este tiempo con verdadero espíritu de silencio, diálogo con Dios. Un recomienzo. Eso es la cuaresma, un recomienzo. Borrón y cuenta nueva, nos ponen la cruz y empezamos de cero. Empezamos de cero. 40 días acompañando a Jesucristo nuestro Señor. También celebramos hoy, como les dije, a María en su advocación de Lourdes. El 11 de febrero, les voy a leer esto, el 11 de febrero de 1858 y hasta el 16 de julio de ese año, la Virgen se apareció a la joven Bernardita Subirú, de 14 años, y le dejó varios mensajes. La Virgen confirmó a Santa Bernardita la Inmaculada Concepción de su Hijo Jesucristo, siendo ella madre y modelo de pureza para el mundo, que está, necesitado de esa virtud, la pureza. La pureza, yo diría que también hoy, el mundo de hoy también está necesitado de esta virtud, la pureza. La Virgen derramó además innumerables gracias de sanaciones físicas y espirituales para muchos que las necesitaban, como signo de la sanación que trae la conversión del alma a Cristo. Le dejó un mensaje de pobreza y de humildad y le insistió sobre la importancia de llevar la cruz en esta vida. La Virgen en Lourdes repitió a Bernardita que lo importante es ser feliz en la otra vida. Eso es muy importante porque a veces queremos que el cielo esté aquí en la tierra. Pues no, 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 aquí estamos de paso, familia, nos estamos jugando la eternidad, estamos de paso, somos peregrinos. 10, 20, 40, 50, 80, 90, 100 años, lo dije ayer, son un ayer. 100 años son un ayer, son un segundo, son nada comparado a la eternidad de Dios. Entonces nos estamos jugando la eternidad, uno nace y uno muere. ¿Y qué es lo que importa? Lo que hacemos en medio, las acciones, porque material no te llevas nada, nada, son las acciones.